Sargento. No le recibo bien. ¿Quién es? Cabo Miguel, de la Comandancia de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial. La tormenta nos ha dejado sin servicio informático y los teléfonos tampoco funcionan correctamente. Son casi las 2 de la mañana, Cabo. Espero que sea importante. Lo comprendo, mi sargento, pero ha ocurrido algo imprevisto. Ay, ¿de qué se trata? Hace unas horas, una pareja de excursionistas entregó en la unidad una misteriosa cámara de vídeo que aclararon no haber encontrado en el bosque. Pasado el puerto de la Cruz Verde. Ya sabe, en ese sitio. Cabo Miguel, no me ha levantado de la cama usted para hablarme de fantasmas, ¿cierto? Me temo que su colaboración es necesaria, mi sargento. El aparato en cuestión se trata de una videocámara algo antigua. ¿Cómo de antigua? Unos 20, quizás 25 años. No lo tengo claro. No podemos realizar una búsqueda en internet, pero quizás usted pueda ayudarme. ¿Estudió la carrera de comunicación audiovisual? Sí. Bien, la cámara, pese a haber estado extraviada, mantiene casi intacto el número del modelo de serie. Se trata de una Nikon VN-3200. ¿La conoce? Es una videocámara analógica, un modelo casero comercializado en los años 90. Graba en unas cintas parecidas a las de cassette y VHS. La conozco bien porque yo misma tuve una. Exacto, cintas de vídeo. He ahí nuestro problema. ¿Qué problema? No hemos encontrado ningún reproductor que nos permita reproducir el contenido de la cinta en la unidad. ¿Ha mirado usted en el depósito de multimedia? Sí, tenemos un reproductor VHS, pero me temo que el polvo le ha jubilado hace tiempo. ¿Qué quiere de mí, Cabo? Precisaría saber si cuenta con un reproductor similar en su domicilio. ¿Cree en serio que se lo llevaría ahora? ¿Cuándo se incorporó usted al cuerpo, mi sargento? ¿Qué tiene eso que ver ahora, Cabo? Por favor, le aseguro que es importante para el caso. ¿Qué caso? ¿Ha oído usted hablar alguna vez del expediente Arion? ¡Cabo! Como no podía revisar internet en busca de información sobre la cámara, he estado buscando en el archivo algo de información que me fuera valiosa. En la sección de desapariciones he encontrado el expediente. ¿Lo conoce? Mi sargento. En 1994, un documentalista de cine independiente desapareció en el bosque. La última vez que se le vio con vida fue cerca de la zona mencionada, sí, ¿y qué? El caso se cerró en 2014, además nada apunta que la cámara tenga que ser necesariamente de susodichos desaparecido. ¿Participó usted en la investigación? No activamente. Yo entré al cuerpo en la promoción de 2005, más de 10 años después de que sucedieran los supuestos hechos. En ese entonces trabajaba como compañera del agente Rocco, quien ya llevaba tiempo con el caso, pero pronto nos separaron de la investigación. Unos años después, abandonó el cuerpo y no he vuelto a oír del asunto hasta esta noche. O sea,
que conoce el caso. Sí, pero eso no cambia nada. Como habrá podido leer en el informe, la zona se peinó de arriba a abajo durante semanas. Agentes, lugareños, medios de comunicación, perros... El despliegue fue inmenso. El caso llamó la atención hasta tal punto que el gobierno tuvo que restringir la zona. ¿Cómo irían dos excursionistas a encontrar algo 30 años después? Los excursionistas cruzaron la zona restringida. Al parecer iban buscando lo que encontraron. Se encontraban realizando vuelos deportivos con un dron cuando algo les llamó la atención. Accedieron a la zona y encontraron la cámara. Vamos a ver, cabo, ¿me puede explicar cómo dos excursionistas se cuelan en una zona de paso prohibido y usted me está llamando preocupado por una videocámara? Aún desconoce un detalle fundamental, mi sargento. ¿Qué? Los excursionistas fueron guiados hacia el interior del recinto por el retirado agente Rocco. Tengo a los tres aquí conmigo, refugiándose de la tormenta mientras esperan a ser interrogados. Y él solo confía en usted. Voy para allá. Bueno, pues aquí estoy, dispuesto a enfrentarme al peligro, a pasar unas noches en la Sierra de Madrid para llevar a cabo mi proyecto, es encontrar a la bruja de Blair. Estoy dispuesto a estar yo solo contra el peligro, y todo por vosotros, mis queridos suscriptores. Bueno, esto es campo abierto, la verdad es que aquí no hay mucho que ver, algún hierbajo... Un poquito de calor, alguna mierdecita de vaca. La verdad es que muy nutritiva. Esto a Bell Grimes le encantaría. Y bueno, pues tampoco hay mucho que... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Miradlo, joder! ¡Es una huella! Sin duda la bruja deberá de estar cerca. Volveré a comunicar. Esta tarea no está siendo nada fácil, la verdad. Nadie dijo que la vida rural iba a ser fácil, pero aquí estoy por ustedes. La verdad es que quería comentar que las huellas que me he encontrado antes no eran de una bruja, resultaron ser de un ñu. Ya sabes que, bueno, en la península ibérica hay muchísimos ñus, sobre todo en la Sierra de Madrid, y bueno, pues hemos tenido suerte y hemos visto las huellas de un ñu. Os quería comentar también, mirad lo que me he encontrado, ¿vale? Esto es un claro indicio de que la bruja está cerca. La bruja marca su territorio y mirad lo que me he encontrado. Una navaja clavada. Pero vaya navaja, esto... Tú vas a Vallecas y todos los Johnnies y todos los Kevins tienen una de estas. La bruja está claro que está marcando su territorio y no quiere que nadie se acerque a él. Así que vamos a incomodarla más y vamos a acercarnos para provocarla y así que salga y demostrará a todo el mundo la existencia de la bruja. Cerca de aquí hay un poblado y me he encontrado a un nativo. Quiero que lo veáis porque la verdad es que no tiene desperdicio la gente de este pueblo. Ahora mismo giro la cámara y lo veis. Aquí tenemos al nativo. Fijaos cómo está haciendo sus rituales de, pues, religiosos. La verdad es que no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo. Perdone, señor. Seguramente no habla nuestro idioma, así que voy a intentar comunicarme con él de forma que, pues que podamos entendernos, ¿no? Tengo yo ese don de lenguas. Vamos a ver. Yo, amigue, o amigo o amiga, tú querer ser mi amigo, amiga o amigue... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos ataca! ¡No conoce el lenguaje inclusivo! ¡Corred! He conseguido salir airoso de ese terrible encuentro. Ahora os voy a enseñaros mi tienda. Esta es mi tienda, aquí es donde vamos a dormir y vamos a esperar a la bruja. He comprado fertilizante de brujas, lo he ido plantando por aquí, como podéis ver. Estoy hecho todo un agricultor y creo que ya se está haciendo un poco tarde por la luz del cielo, así que creo que ya es hora de dormir. Vámonos a la cama. ¡Shh! Ya es de noche. Si ponemos atención,
se puede escuchar el increíble sonido de la selva madrileña. Si nos callamos completamente y guardamos muchísimo silencio, podemos escuchar a los nativos autóctonos experimentar con la naturaleza. ¡Diego! ¡José! ¡Cuidado con las cabras! Sí, una joya impresionante de nuestra fauna y de nuestra historia. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabo de oír un ruido fuera. No me atrevo a salir porque de verdad estamos a altas horas de la noche. No sé qué ha podido... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Algo está golpeando la tienda! ¡Basta! ¿Quién hay? ¿Quién hay ahí? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es un fantasma! ¡Algo hay! Está dando golpes. No puedo salir, no me atrevo. Mañana, si sigo vivo, mañana volveré a comunicar, ¿vale? Dios mío, Dios mío. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Son ahora mismo las 6 de la mañana, más o menos. Podéis ver por la poca claridad que hay. O sea, por la claridad tan con poca calidad de sol. Pero es que los ruidos que oí por la noche, desde luego tenían una razón. Alguien ha clavado en el sitio donde puse el fertilizante de las brujas una ardilla muerta, ensartada en el palo. Fíjate si está muerta, que todavía se le puede ver la etiqueta. O sea, es increíble, ¿eh? De verdad que no sé qué está pasando. Cada vez me asusto más y no sé cómo puede acabar esto, ¿eh? Estoy bastante asustado. Ha vuelto a caer la noche. Estoy bastante asustado. No sé ni qué hora es. He comido ñu. Y no sé cuánto más voy a aguantar, Es que noto que está cerca. Noto que está cerca, no esto que está... ¡Dios mío! ¡Otra vez ruidos! ¡Maldita sea! Tengo que salir. Voy a salir. ¿Hay alguien ahí? Uf, ¡Dios mío! Espera. Quieto. ¡Dios mío! ¡No! ¡Tiene un arma! ¡Ah! ¡Socorro! No, por favor, no. No, basta. Quiero pedir perdón a todos mis seguidores, seguidoras y seguidoros. Porque no he podido demostrar la existencia de este proyecto. Tengo miedo de cerrar los ojos, pero también de dejarlos abiertos. ¿Qué es eso? Es la misma navaja que ayer. ¿Qué demonios? Tiene algo escrito.